Gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar a los episodios 28 y 29 de Full Metal Alchemist Brotherhood. Continuamos por donde lo habíamos dejado. Parecía que tenían la fórmula para poder salir dentro de Gluttony. Y vimos el cuerpo de Alphonse. Bastante tocho fue eso, la verdad. Lo último que me esperaba. Estaba un poco ya como demacrado, obviamente. Sí. Entonces, no sé qué tanto le puede quedar a ese cuerpo, por favor, ayúdenlo. Pero entonces sí puede recuperar su cuerpo, eso es la parte importante. Eso está claro. Que se puede recuperar. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer los miembros del canal, si queréis ayudarnos un poquito, y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directos, que os tenéis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Ahora le van a salir gente por la boca, de repente lo va a vomitar. Es verdad que encima Alphonse estaba con... ¡Papá! Supongo que flipará cuando le vea la cara. Ah, no lo reconoce. ¡Ey! Sí. Claro. ¡Le salen! ¡Le salen! ¡Que salen! Tiene pinta de doler un poco, ¿eh? Es que era Envy, claro, ¿eh? Tenía que salir el monstruo este. Ha sido bastante asqueroso. Sí, eso. Eso. ¡Qué grandes! No es su padre. No es su padre, ¿por qué tiene la misma cara que su padre? ¿Qué? ¿Por qué sois iguales? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Su hermano? ¿Es un hermano gemelo o algo? Sí, porque eres igual. Ah, bueno. Vale, gracias. Pero la ha creado. ¿Qué? Oye, te gusta mucho tocar a ti, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Claro, es que la mano lo había creado. ¡No! ¡Qué manía! ¡Que no! ¡Otra vez, no! ¡Que no! Pues así igual. Joder. Así igual. Increíble. No, no lo tienes. Pero es que sin inmutarse. Sí. Ya me está rayando, ¿eh?
Hostia. Mira. No lo entiendo y no responde ninguna pregunta. Se hace el loco y ya está, ¿eh? Sí. ¿Por qué sois iguales? ¿No pueden? No, déjalo. ¡Qué rata! ¡Ay! ¡Ay! El ojo. Sí, sí, sí es, sí es. No, no me jodas. No me jodas. ¿Esto va a pasar de verdad? Qué asco, de verdad. A ver, consigue la inmortalidad que quería, ¿no? Pero, joder. No va a morir. No va a morir. No va a morir. No morir, no, pero no me gusta que se convierta en un homúnculo. No, él no. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Sí que se cortó su propio brazo, ¿eh? Madre mía, ha sido bastante épico, la verdad. ¡Hola! Pero, ¿qué va a tener? ¿Como dos personalidades ahora? Porque no me creo que no vuelva a salir Dean. Sí, sí, lo hizo, lo hizo. Es que se dejó. Uy. Oh. Llegaron. Es que él da miedo, ¿eh? Ostras. Es que tenías... No ha cumplido sus expectativas. Para vamos nada, a dejarlo ahí. Llorando y todo, ¿eh? No era lo que esperaba.
Es que en un momento tú. Es que destruye todo. ¿Qué dices? Pero. Ah, bueno, va por todos. ¿No pueden? ¡No pueden! ¿Ya? ¿Por qué? No sé. Pero ellos sí, entonces no entiendo nada. ¡Dilo! Es verdad. ¡Dilo! Tú es que... Es muy fuerte. Está bastante roto. A ver, explícanos. ¡Hola! Es una locura, Lo es. Pero es que no está a su altura. Es que... ¡Y cuidado! ¡Cuidado! No hace nada. Le da igual. Madre mía, es muy fuerte. Hola. Y Edward y Alfred no pueden usar alquimia. Pobrecita. Realmente no pueden hacer nada. No sé cómo van a salir de aquí. ¿Podéis huir realmente? No. No. Toma. Pero... ¡Eso no! Pero pide permiso. ¿Qué es eso de quitarle la cabeza y tirarla? Le arranca la cabeza y ya está, sin ningún tipo de problema. Uy. ¡Ay! ¿Ha salido? Han escapado. Bien. Bien, pero bien. Ha vendido a Alphonse, ¿eh? Ya, pero es que a Alphonse no le van a hacer nada, es lo que ha dicho él. Ya. Uy. Cuidado que te arranquen ese brazo también. Sí, pero a ver cómo lo hacemos salir, ¿sabes? Es la cuestión. Pues ojalá lo matasen. ¡Ay!
Le va a sacar la piedra. Ah, pues sé que lo matan, sí. Ah, bueno, pues entonces, o sea que va a volver a aparecer como si no hubiese hecho cual, nada. Tal cual. Me gustan más así, la verdad. Es que la otra forma. Uy, pero no os hacéis una idea, ¿eh? Sí, díselo, díselo. Sí. ¡No se ha ido! ¡Oh! ¿Cómo? ¿En serio? Oh. Pero todo el mundo ¿qué? Le está viendo al pitulín. Yo pensaba que Scar se había ido con ellos. Yo también. ¿Se ha ido solo? Por eso le ha quitado la cabeza, para meterla ahí dentro, a lo mejor. Puede ser. Cogió la cabeza y la tiró en plan, pues la meto ahí dentro, ¿sabes? No lo vi venir, la verdad. Sí, sí, efectivamente. Sí. Sí. Que no podéis. Es que le he visto hacer cosas, ¿eh? Está loco. Ya. Es que todos dicen lo mismo, pero nadie nos dice nada. Pues nada.元の体に戻るためにグンの犬になる道を選んだ。だが、国家錬金術師制度自体が、おそらく人柱とやらを選ぶためのもの。この上さらに、あんたたちに利用されるというなら、俺は国家錬金術師をやめる。犬の証、血にまみれておるわ。あんたたちの企みも、それが何であれ、必ず頓挫させてやる。 Uf. No parece que la vaya a dejar, ¿no? ¿Vas a amenazar con eso? Va a amenazar, ¿verdad? Sí. Rata. よろしい。それでその今まで通りそちらの監視下にいる代わりに元の体に戻る旅を僕らの旅を続けさせてください。お願いします。構わんよ。モストングトイスはどうする？飼い犬になっても 負け犬になるのは耐えられませんが、何より私の野望のために軍服を脱ぐことも、これを捨てることも今はできそうにありません。一つ聞いてよろしいでしょうか、閣下。なんだね、大佐。ヒューズを殺したのはあなたですか。いや、私ではない。一つという約束。それはその2。 Ay, la niña. La han sacado, menos mal. Menos mal.
Al palo, le he hecho un corte de pelo, tú. Está súper preocupado. A ver. Es que han pasado cosas, ¿eh? Es que está enamorada. Es que ya lo dijo. Es que está enamorada. De las pocas personas que es sincera consigo mismo en un anime. Sí. ¿Qué haces aquí? No es Link. Ay, es que había pensado que era él y después me acordó. No sé cómo va a acabar esto, la verdad. Chao. Mira. Podría sacarlo de ahí, ¿no? Sí. Hombre, ¿no te parece que no está ahí voluntariamente? Esa será tu opinión. ¿Y si le gusta? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice. Pasar el rato. Mira. Si supieses lo que ha hecho. ¿Qué pone? Dínoslo, por favor. Dínoslo, por favor. ¿Qué pone? Sí, pero... No, espérate. Es que claro, la ha obtenido, pero ¿a qué costo? A ver, tiene un plan, yo creo, ¿no? Sí, es que yo creo que sí. Lo que pasa es que no sé cómo lo va a llevar sí, a cabo. Pero... Ya, pero... No, tiene algo pensado. No va a ser tan fácil controlarlo. Igual se está dejando controlar ahora. No. Qué cara se le ha quedado, Sí. Y lo está subestimando. Es que cuando cometes un error así en la vida, después es como que te arrepientes toda la vida,
Te van a hacer un automail que vas a flipar, ¿eh? ¡Ey! ¡Uy! Son rivales. Guerra de clanes. Llegas tarde. Pero bueno, chicas, no es momento. Es una guerra de clanes y te estás metiendo en medio, ¿no lo entiendes? Toma. Bueno. No queréis eso, ¿verdad? ¡Ay, la tira! No la quieres tirar realmente, ¿verdad? No. Ya, es que eso es lo que me... ¿Por qué? No lo sé. Ah. Ha salido chiquito. Ha sido... No. Me ha dado asco. No lo vas a matar. No. No lo va a matar. No, se lo va a contar, supongo.